بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Y así entramos a la última media hora de programa con la sura 102, At-Takatsur, que es la hipocresía, porque muchos de ustedes nos piden las distintas suras del Corán que pasamos al comienzo del programa, que la quieren después ver en YouTube y demás, para poder ponerlas en práctica y además practicarlas su pronunciación y recitación. Nosotros ahora vamos a pasar a nuestra sección Claves para la Serenidad, que en este caso contiene la sura 85, Al-Hijr, de las constelaciones. Habla del perdón y de ser compasivo. Además de ser piadosos, de saber perdonar, de también pedir perdón a todos los demás, porque por supuesto que hace también al buen comportamiento del ser humano. Termina con la ley 32 de la sura 53, la estrella, sobre no elogiarse a sí mismo. Lo vemos. Así que disculpa a los que niegan el mensaje y trátalos de buena manera. Es parte de los derechos de la hermandad y del amor mutuo el perdonar y el pasar por alto los defectos de los demás. Muchas veces nos apresuramos en presumir características negativas de los demás, creyéndonos inconscientemente superiores a sus aparentes defectos y fallas. Pero ya que tenemos nuestros propios defectos, nuestra humildad debe triunfar sobre los pensamientos despectivos y las asunciones respecto de los demás. Dice Allah en el Sagrado Corán: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. No se elogien a sí mismos. Él bien sabe quién es realmente piadoso. Muchas veces para nosotros es un sentimiento natural ser vengativos y despectivos debido a las cosas malas que otros nos hacen. Pero aprendemos de nuestro amado mensajero de Allah, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, a perdonar y olvidar. Debemos alejar de nosotros estas emociones negativas. Los rencores que albergamos desgastan nuestro propio bienestar y nos hacen miserables. La actitud vengativa es un veneno que fluye por las venas de muchos. La venganza enferma espiritualmente a la persona, le nubla la mente y la deteriora físicamente. El creyente entiende que nadie es perfecto y que todos tenemos nuestra parte de faltas y defectos. Entiende que cualquier daño que le acontezca no habría podido evitarse ya que fue decretado por Allah. El creyente aprende lecciones de cada situación. No se enfoca en las influencias externas, sino que mira su estado interior y busca rectificarse a sí mismo. Así pues, libérate de tus rencores y perdona a todo aquel que te haya causado algún mal. Perdonar a los demás te hará más merecedor de la misericordia de Allah. Recuerda, Allah es misericordioso y perdona a aquellos de su creación que también así lo son.
Compartíamos con ustedes claves para la serenidad que, como bien lo dice el título, nos ayuda a mirar nuestro estado interior. Es así, ahora nosotros queremos saludar a aquellos que cumplen años, como mañana, que es 14, inshallah, si Dios quiere, va a cumplir Samir Hamed Mansur, que es el tío de Nabil, además sigue el programa y lo estamos viendo en pantalla. No vamos a decir la edad, pero me dicen que sí, podemos decir 4-2, 42, 10 añitos más que yo. Y también sigue el programa con su abuela, que es, o su mamá, mejor dicho, María, y están en Santa Fe, capital, así que bueno, muchas gracias por seguir el cálamo. Le mandamos un beso muy grande. Sí, a toda la familia también. Y a mí, ahí vemos otra fotito, mira. Compartimos. Como está la producción, saca fotos. Un fiel seguidor del cálamo desde el principio. Desde el principio, yo lo quiero acá en el piso, no sé por qué, Nabila, todavía no lo trajo. Lo queremos invitado. Sí, lo vamos a traer de invitado. Y a mí me agarró mucha hambre, te tengo lejos, te estás lejos. Sí, a propósito. A propósito, no, sí, mentira, porque... mentira. No, igual siempre te salen bien las recetas, sí, en esta oportunidad. Fue a cocinar Nadia Balbaki, a quien tengo aquí a mi izquierda. Tambule, una comida que a mí me encanta porque es nutritiva, es una ensaladita también, viene ahí para que uno pueda estar siempre en línea, como quien dice. Y en esta oportunidad cocinamos con Jaula Ceiba. Llegamos aquí a las recetas de la CETE porque muy amablemente hoy Jaula nos recibió en su casa. Salam aleikum, Jaula, ¿cómo estás? Salam, alhamdulillah, ¿y vos? Bien, bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hacer un plato porque, claro, ya se viene el veranito, hay que prepararse, hay que comer más ensaladita y menos hidratos. Claro. Así que contanos qué nos vas a cocinar. Y vamos a cocinar algo como ensalada, allá se llama tabbouleh. Tabbouleh, bueno, sí. ¿Qué ingredientes tiene? Necesitamos para hacer tabbouleh y pepino, sí, tomate. Esto es perejil. Perejil, sí. Limón, ajo, trigo, finito, sí. Y puré de tomate. Perfecto. Aceite, sí. Y gas, sal a gusto. Y sal a gusto, bárbaro. Sí. Bueno, más o menos las cantidades son proporcionadas como, según la cantidad de los comensales, sí, ¿o no? Sí, claro, sí. Querés una y así, ¿cómo querés vos? Bárbaro, bueno, ¿por qué comenzamos? Empezamos con el trigo, sí, y tomate, bueno, puré de tomate y aceite. Le agregamos el aceite. Claro. Mostrémosle a la gente así, sí, así ve cómo lo volcamos. Sí. Aceite más o menos dos cucharitas. ¿Aceite común tiene que ser? Aceite, aceite común o aceite oliva, como la gente le gusta. Bárbaro. Bueno, entonces mezclamos. Así, viste, como mezclamos también, claro, después con la puré de tomate. Claro, humedecemos el trigo. Sí. Claro, hay que hidratarlo. Y unimos todo. Sí. También la cantidad de trigo y de salsa de tomate es a gusto. Y así más o menos, sí. Hay gente que le gusta mucho trigo, hay gente... Pero acá tenés más o menos, sí, 65 gramos. Bueno, bárbaro. Te hago una pregunta, porque sí, el trigo viene muy seco. ¿Cuánto, sí, tiempo tiene que estar para hidratarse? Porque... Y eso, 5 minutos más o menos. 5 minutos, sí, hidratándose en aceite. No se olviden, no, porque con si no... aceite, con puré tomate. Claro, con el aceite, sí, con el puré. Pero digo, tiene que estar hidratado porque si no es durísimo, es claro, como el arroz. Sí, claro, sí. Bárbaro. Bueno, lo dejamos hidratándose. Sí. ¿Y con qué continuamos? Lo que querés vos. No hay... No hay un orden. No. Tomate, se va poniendo todo junto. Todo bien picadito, chiquito. Yo creo, claro, que el secreto, sí, del tabbule, sí, es bien, justamente que, sí, esté todo, pero, muy chiquito. Claro. Esta es una receta fácil. Sí, fácil. Hay gente también pone para el tabbule cebolla. Cebolla, claro, sí, debe haber otros ingredientes que se le agregan. Sí, a la gente le gusta cebolla. Con cebolla. Sí, y no sé, para nosotros. Bueno, es, mi es a gusto, sí, claro, sí, tal cual. Sí. Según la ocasión también, porque la cebolla, sí, es medio complicada, ¿no? Sí. Y ajo y cebolla. El ajo y la cebolla, claro. Bueno, vamos integrando todo. Sí. Revolvemos. Esto se acompaña con pan. Sí o sí, o sea, ese, sí, es mi gusto. Pan. Yo digo, claro, esto es algo livianito de verano, pero yo le pongo pan. Sí, si nosotros no... también pan. Y cuando, sí, hay frío, el pan caliente, claro, y comemos. Y el ajo pescado. Y ajo también. Y una chiquitita. Un diente de ajo. Sí. Bueno, bárbaro. Integramos todo. ¿Esto se puede comer en el momento o es preferible dejarlo un ratito sentado así
toma más sabor. ¿Qué opinas? Y si dejamos el trigo 10 minutos, sí. Ejemplo, y cuando ponemos todo junto, no, comemos de momento. Ah, ok. Para el trigo después no... Después se ablanda mucho. Claro, sí. Bueno. Y aceite. Tenemos aceite, bueno, lo que nos quedó, pero el aceite también es a gusto. Sí, claro. Claro. Sí. Bueno, vamos integrando toda una receta facilísima y muy fresca y muy rica además. Claro. ¿Y sal? Sal. Ponemos un poquito. Y vamos mezclando. Mezclando bien. Todos los ingredientes. Sí. Bueno, muy bien. Me gusta esta receta porque me resulta fácil. ¿Y limón? Y a mí me gustan las recetas fáciles, sí. Limón, todo es a gusto, ¿no? Todo no vamos a gusto. A repetir claro. Porque todo sí. como a uno le guste más. Bueno, vamos mezclando todo. El perejil es muy, muy rico en ensalada. Sí, no muy sé, rico. No se usa mucho acá el perejil en ensalada, sí, pero verdaderamente queda riquísimo. Sí. Sí, sí. Bueno, integramos todos los ingredientes. Esto, bueno, después de haber reposado durante 5 minutos, claro. Recién ahí lo integramos. Sí. Vamos a ponerlo todos modos. Sí, sí. Ustedes ya saben igual el dato que sí o sí tiene que estar 5 minutos reposando para que se ablande y para que tenga un sabor y una textura mucho más rica. Bueno, volvemos. Esta receta... ¿Quién te la enseñó a hacer y de dónde es? ¿Qué plato típico es? ¿De qué país? ¿Vos sabés? Y el Líbano también hace tapule. El sí, Líbano, Líbano también. Y Siria. ¿Pero es de origen libanés, de origen sirio? Y las dos, de creo los que dos. Las dos, bueno, sí. De Líbano, sí. Sirio-libanés, podríamos sí, sirio-libanés, decir. Sí, sirio-libanés. Sí, hay mucha comida parecida al Líbano, en Siria, claro. Todo, sí. Esto es uno de los platos fríos que, sí, que frío. Se sirve siempre con sí. El hummus, con el batenjel claro. Que hemos hecho en el cálamo. Sí. Sí, sí, sí. Y es también, un plato típico. ¿Sabes? Hay fatush también con el claro, pan. Claro, el fatush es que se pone el pan tostadito, claro. Se incluye en la ensalada. O sea, sí. La ensalada se come con el pancito roto, sí. Tostadito. Sí, hacemos fatush claro. Mucho en Ramadán. Claro, bueno, ¿nos vas a hacer fatush un día? Sí, claro. Bueno, obvio. Prometido, Jaula nos va a enseñar a hacer fatush, que también es riquísimo. Bueno, ya tenemos todo ahora tenemos mezclado. Todo mezclado. Listo, perfecto. Entonces, esto una vez terminado así, sí. Lo servimos. Claro. ¿Comemos? Le ponemos pancito. Como querés. A gusto. Bueno, sí. Bárbaro. Entonces... ¿Querés que... Bueno, yo voy a revolver un poquito, sí, Jaula, porque yo te quiero ayudar, ¿viste? Bueno, sí. Bueno, esta es la mezcla. Huele muy rico, es muy sano, es muy fresco. Me encantó esta receta. Entonces, este sería el plato terminado. Sí, servido. Terminado. Claro. Y así nos queda. Bueno, Jaula, me encantó la receta. Muchísimas gracias por estar favor, con nosotros en el cálamo. Siempre es un placer que nos invites a tu casa. Bueno, bienvenido. Para hacer tapule, necesitamos perejil, tomate, puré de tomate, ajo, pepino, limón, trigo fino, aceite, sal a gusto. Ya tenemos el plato terminado, lo tenemos acá servido. Obviamente no podía faltar el pan, así que yo voy a probarlo. Dale. Muchísimas gracias, Jaula, no, por estar favor. Con nosotros y por enseñarnos a hacer este plato típico y riquísimo. Vamos a probar. Riquísimo. Infinitas gracias a Jaula Ceiba, cocinando tabbouleh, una comida que a mí me encanta. Se puede acompañar con pan, con laban, con hummus, de todo, y estaba exquisita. Mucha sal, a mi gusto, porque yo como sin sal, pero claro. Igual estaba rico, sabroso. No, pero Jaula cocina muy, muy bien. Ese día nos recibió muy amablemente en su casa. Estaba el horno prendido, hacía calor. Sí, me justifico porque, bueno, chicos, uno cuando cocina no tiene el pelo así, todo impecable, todo. Así que, bueno, estaba lista para cocinar, así supuesto, que no me pueden decir casa, nada. Como en casa. Casa. Esas son las ideas de la receta así de la así me hicieron serie, sentir. Sí. Una comida también para el veranito, que ya se va el 21 de marzo, lo vamos a estrenar, a mí que me encanta tanto. Pero ahora queremos cocinar con ustedes, ¿sí? Que son los verdaderos protagonistas, porque en las redes sociales nos mandan y le pedimos que nos manden fotos de toda la comida que hacen. Como en esta oportunidad...
Miriam Patricia Slater, que nos escribe y nos dice Messi de pepino a la lanunense, bueno, desde Lanús ella, con la receta adaptada del programa del 7 de febrero, bueno, hace ya un tiempito. Muchas gracias por compartir su cultura con toda la comunidad argentina. Bueno, ella es de Lanús, mucha gente querida tengo en Lanús, un lugar que me gusta mucho. Así que, bueno, gracias también a Marian, que nos manda la foto. Se ve sabroso. Se ve sabroso el plato presentado, una belleza. Sí, además, Made in Lanús, me encanta para ir a probar. Para la próxima también vamos a pedir tuppers, que lleguen tuppers al canal. ¿Cómo es la dirección de la cola? ¿Tagle? ¿Cuántos chicos había detrás de cámara? Díganos la dirección. 1977, sí, puede mandar. ¿Eh? 2977, gracias Leandro, también que nos ayuda ahí con las direcciones, porque yo estoy mareado de tantas direcciones. Nosotros. Sí, ahora nos vamos a una pausa, con un pensador. Vamos a ir con una frase de Diwan Chand Sharma, pedagogo y político de la India. Ya volvemos con más. El cálamo. Muhammad era el alma de la bondad y su influencia se sintió. Y nunca será olvidada. Diwan Chand Sharma, erudito hindú indio, los profetas de Oriente.